A nivel nacional, acorde con las tres centrales, se acordó hacer una movilización hoy, el próximo 28 de noviembre, en contra de la ley de financiamiento o reforma tributaria que el Congreso, que el gobierno radicó y que precisamente el pasado 14 de noviembre inició su estudio el Congreso de la República. Bueno, el día de hoy estamos saliendo a las calles una vez más protestando por todo el paquete legislativo que el gobierno Duque viene haciéndole al país y que efectivamente pues le está metiendo la mano al bolsillo a los colombianos y dándole exenciones de impuestos a los empresarios, a las multinacionales. Además también como apoyo a los estudiantes que vienen luchando por mejorar el presupuesto para la educación de la universidad pública. Pues básicamente el magisterio se une a las protestas en contra de la reforma tributaria y todo esto que está sucediendo en el campo político del país. Esta es una movilización nacional en defensa del derecho a la educación, por un presupuesto digno para que niños y jóvenes puedan educarse en nuestro país. Hoy estamos marchando porque estamos solicitándole al gobierno una mesa de negociación donde se pueda refinanciar la educación pública. Estamos protestando también contra la reforma tributaria que se nos quiere imponer. Estamos marchando en defensa de la educación superior. Porque el gobierno no ha querido escuchar a estudiantes, profesores, a toda una comunidad universitaria, al pueblo colombiano que se está movilizando por educación pública, gratuita, porque nuestras universidades no se caigan, porque nuestras instituciones de educación superior puedan darle educación a las nuevas generaciones. Estoy marchando por los derechos de los estudiantes porque no estoy de acuerdo que tengamos varios ingresos y se esté gastando en represión y no en educación como debería ser, ya que eso es un derecho que debemos hacer respetar porque nos están mangoneando con la educación. Frente a la propuesta de ley de financiamiento, lo que hemos venido diciendo desde los sectores sociales es que la rechazamos totalmente. Es una reforma tributaria planteada en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pues me parece que eso es un atentado contra el pueblo colombiano, porque es la clase media baja la que tendrá que aportar la mayoría de impuestos y no tenemos con qué. Entendemos pues que hay una situación bastante precaria hoy de las condiciones económicas del pueblo colombiano. Ese déficit más que todo tiene que ver con la corrupción. No soportamos impuestos, por ejemplo, a la comida, a la canasta familiar, y tampoco soportamos impuestos por la venta de una casa, de un apartamento de segunda. Eso es un atropello. Que efectivamente lo que requiere el país es una mirada estructural de lo que es el modelo económico y cómo hoy no se recarga sobre los pobres, sino sobre los ricos de este país, que son los que históricamente les han venido quitando todos los impuestos y haciéndole todas las exenciones tributarias, pensionales y demás. Creemos que eso es un error que comete el gobierno Duque y por eso nos sumamos también a estos escenarios de movilización. Yo creo que la exención de impuestos para los grandes empresarios, para las multinacionales, para los capitales extranjeros, no es cierto que genere más empleo. Con eso ya nos han metido 14 reformas tributarias, con ese tema y la reactivación económica. Por el contrario, vemos que en los últimos 20 años el indicador de desempleo en el país ha oscilado entre el 9 y el 12%, lo cual quiere decir de que esa excepción no conlleva a generar empleo, por el contrario, lo que lleva es precarizar las condiciones de los trabajadores en el país. Nosotros sabemos que ellos no revierten, no invierten ni en educación ni en salud. Ellos hacen negocio con la salud y con la educación. Ellos no van a revertir en más trabajo y en trabajo digno para la gente. Ellos lo que van a hacer es enriquecerse y seguir llevándose el dinero del país. No beneficia porque primero se van a subir todos los productos del campo, se les va a subir IVA, ¿no?
Si fuera realmente para ellos ese aumento, estaría bien. Realmente los que se benefician son los intermediarios y las grandes superficies, ¿sí? Los grandes terratenientes. Entonces, obviamente es una reforma totalmente lasciva hacia el campesinado, hacia las personas que realmente necesitan. Es una presión que está haciendo los rectores de cada una de esas instituciones de educación superior públicas para detener la movilización que hemos desarrollado como estudiantes y docentes. Ante esa amenaza, lo que hemos dicho es que las administrativas no pueden amedrentar al movimiento universitario. Las administrativas deben conciliar con los estudiantes. Aquí nosotros no somos los del problema, es el gobierno que no nos quiere escuchar. Es una estrategia que busca fundamentalmente desmovilizar, parar el movimiento. Creo que nosotros hemos marchado pacíficamente y nuestra reivindicación va en el sentido de mantener abierta la universidad. La universidad pública tiene que mantenerse abierta. Entonces, en ese sentido, pues rechazamos esas medidas que se han tomado en universidades como la Universidad del Valle, la Universidad Distrital. La universidad debe permanecer abierta. El paro va hasta que el gobierno nos dé las garantías de poder levantar la mesa, como menciono, con el presidente, y hasta que la rectora de nuestra institución, Dolly, nos dé las garantías para poder terminar el semestre académico. Hasta que se siente el gobierno nacional, hasta que nos dé el presupuesto necesario para funcionamiento y hasta que se establezca una ruta para las demás exigencias para resolver la problemática estructural de la educación superior pública en este país. Pues nosotros vamos a mantener hasta que haya una respuesta positiva por parte del gobierno. Creo que es este el momento también para exigir cambios profundos en el proceso de financiamiento de la educación pública colombiana. Hasta que el gobierno tenga en cuenta a los estudiantes. Ahí se acaba el paro.